Bueno, ya estamos por aquí, por YouTube, con el puente trasero del Model Tesla. Uy, del Model Tesla, del Model S de Tesla. El puente trasero que estáis viendo, tanto con este brazo, es nuevo a estrenar, proporcionado por Tesla. Recordad que ya ha habido mucho revuelo por las soldaduras que traía. Estas son las soldaduras originales que trae Tesla de la fábrica. Ahí lo tenéis. Una auténtica vergüenza, no hace falta que nadie diga nada, ya lo digo yo. Todas las soldaduras. Ese es el viejo, que alguno dirá, no, Ángeles, has puesto uno viejo. No, este es el nuevo y aquí tengo el email que lo demuestra con las conversaciones de Tesla, las que le hemos enviado en varias ocasiones emails. El último del 7 de febrero, que como ya no obtenemos, la única respuesta que hemos obtenido es esta, que si deseamos devolver el recambio, indíquenoslo y le informaremos del proceso de abono. Puede consultar las condiciones de garantía limitada de pieza, chapa y pintura de Tesla en el siguiente enlace. Eso es toda la respuesta que nos dicen cuando hablamos de este tipo de soldaduras que hemos recibido. Bajo mi punto de vista como profesional, es una auténtica vergüenza. Yo no montaría esto en mi coche, pero el cliente necesita el coche. Tesla ha suministrado el recambio con una factura, por lo tanto, pues no hay otra opción que tirar para adelante con ello. ¿Y qué os voy a contar aquí? Pedro, voy cogiendo una linterna ahora para allá. Aquí tenéis el puente trasero con el motor trasero. Motor eléctrico que se suministra desde la propia batería con el cable positivo y el cable negativo. Aquí tenéis también una toma de tierra. Es un motor eléctrico, como veis, bastante grande, bastante potente para el eje trasero. Este coche solo tiene un motor, no tiene dos. Importante, como veis, es muy sencillo, muy, muy sencillo. Aquí viene el diferencial, de aquí saldrían las transmisiones y aquí vienen los brazos, en este caso los que se han dañado. Aquí tenéis uno de los brazos que tenemos en el suelo, las transmisiones aquí preparadas, la cablería del propio motor, muy básica y muy sencilla. No tenéis que tener miedo a este tipo de reparaciones, ya que no son complejas. Lo único que requieren es de instrumental y de tiempo, ¿no? Y de, bueno, y tener el manual para saber cómo proceder. Aquí tenéis la grasa de la propia transmisión para que veáis en el estado en el que sale después del kilometraje que tiene el coche, que son 160.000 o algo así, o 150.000. Bueno, ¿por qué estamos liando todo esto? Porque el motor no le pasa nada. El motor está sucio, pero no le pasa nada. Este coche pilla un bache y el trapecio trasero hace esto y se come el aluminio. Aquí lo veis, fijaos en el agujero. Aquí veis el agujero original donde vendría el tornillo. Entonces el trapecio hacía este movimiento. El bache lo tenemos grabado, el cliente nos lo manda en la carretera, pues un bache que cualquier coche puede pillar. Y que lo curioso es que en lugar de partir un tornillo o romper el trapecio, rompa un puente y haya que liar la que hay que liar. Si os fijáis aquí, en la otra parte también está comida la boca y aquí también está comida la boca. Bajo mi punto de vista es una cagada por parte del fabricante tener un material tan laxo o tan débil. Bueno, vamos aquí al coche, os enseño toda la parte de abajo. En su momento dije que probablemente hubiera que quitar la batería, pero no ha sido necesario, porque el puente se podía descolgar y luego ya aún así cambiar los tornillos que recordar que pegaban contra la batería. No ha sido necesario. Aquí tenéis los cables de alta tensión. Estos cables ahora mismo se pueden tocar. ¿Por qué se pueden tocar? Porque ya hemos hecho el procedimiento de desconexión de la batería y el procedimiento de desconexión y comprobación de voltaje. Aquí ya no hay voltaje. Es súper importante verificar después de desconectar que ya no haya voltaje. Negativo, positivo, se podrían tocar, no hay ningún problema, porque esto está ya completamente aislado. La batería suministra, sujeta tu luz, porfa, la batería suministra el voltaje y la energía a través de estos tubos, de estos cables naranja. Aquí tenéis otra toma de tierra y la batería está cargada, tiene energía, pero a la hora de volver a través del inversor y del modulador, ya no hay ningún problema porque hemos desconectado los contactores de la propia batería. Importante también, nota a tener en cuenta, la suspensión Bilstein. Si os fijáis, más sencillo imposible. Dos conectores para el motor, dos conectores para gestionar la electrónica y refrigeración. No tiene nada más. Muy sencillo. El coche se puede catalogar como un coche de radiocontrol. Es que es lo mismo. No tiene mucho misterio.
Bájalo, Pedro, que les quiero enseñar el interior, del capó. Vamos a bajarlo del elevador para que veáis el procedimiento que hay que hacer, que es curioso, para poder tocar en la parte trasera. Primeramente hemos tenido que venir aquí adelante y desconectar la batería de 12 voltios. Hemos tenido también que bajar los elevalunas porque las puertas son eléctricas y al dejar el coche sin alimentación, el principal problema que nos surge es que luego no podemos abrir las puertas. Las cerraduras son electrónicas y los cristales, cuando tiramos a abrir de la puerta, tienen que bajar un poquito y cuando la vayamos a cerrar suben. Al no tener alimentación podríamos romper los cristales simplemente si no hacemos el procedimiento correcto. Aquí veréis, si el coche tuviese motor delantero, lo tendríamos aquí, pero como no tiene, pues lo único que podéis ver es la columna de la cremallera de la dirección, que es esta, ¿vale, Pedro? La cremallera de la dirección, que es esta. Ahí tenéis la caña que va directamente al volante, ese palito que veis ahí tan fino va al volante directamente. La cablería, la batería la desconectamos, la de 12 voltios, y ya lo único que tenemos que hacer es verificar que no tengamos alimentación. Todo lo que veis por aquí son bombas de agua eléctricas que lo que hacen es que recirculan el refrigerante. Aquí tenéis una, aquí tenéis otra, aquí tenéis la famosa dirección que nos mueve el volante solo. Es una dirección que tienen muchas marcas, ¿eh? No es exclusividad de Tesla. La suya será suya, pero el sistema lo tienen muchas marcas ya. Lo de que nos muevan el volante ya está estandarizado. Por ahí hay hojas que se van metiendo y como veréis, aquí normalmente la gente lo utiliza como maletero, porque realmente se puede utilizar como maletero. Lo tenemos por ahí, es una gaveta, es un maletero. El vehículo, como el motor le permite ir aquí abajo, es un motor eléctrico que no ocupa mucho, pues podemos ganar este espacio como maletero. Y poquito más que contaros. Vamos a montar todo, vamos a probar que todo vaya bien y si queréis iniciaros en el mundo del vehículo eléctrico y desmontar un Tesla, pues que sepáis que no es tan complicado como pensáis. Lo único que necesitáis es información. La información os la tiene que facilitar el fabricante. Ahí tenéis el cable de corte de los bomberos, que haría exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Al cortar ahí, desconectaría los contactores de la batería y nos quitaríamos de problemas. Ya no tendríamos alimentación por todos esos cableados naranjas. La energía se condensaría dentro de la batería y no se movería de ahí. Nada más, compañeros. Seguirnos en los siguientes vídeos y aprender que el saber no ocupa lugar.